Escuela de Verano es una propuesta de formación en el marco del desarrollo profesional docente, donde a lo largo de una semana ofrecemos una serie de propuestas formativas. Tenemos una diversidad de temas que pueden ir desde lo que es la educación emocional, el medio ambiente, el arte, las ciencias, diferentes abordajes. El objetivo en particular de este año es de que cada docente pueda hacer su propio trayecto, seleccionando diferentes talleres, seleccionando a qué conferencias asistir y que pueda irse con una suerte de caja de herramientas que le permitan de alguna manera comenzar el año inspirado. Bueno, nosotros básicamente vinimos a hacer una charla alrededor de la escuela como espacio político y junto con mis compañeros del equipo de formación educativa vamos a tener 4 talleres a lo largo de la escuela. El workshop de hoy consistió en inclusión y género. Cómo intervenir, cómo hackear el aula, el ambiente de aprendizaje. Hoy trabajamos con un taller de paisaje sonoro. Trabajar el arte contemporáneo como una herramienta pedagógica. El equipo de matemática de Ceibal está trabajando en 2 talleres, uno vinculado a Microbit y el otro a la plataforma Matific. Elegí este taller porque apunta a lo lúdico, a cómo se manejan los chiquilines en el recreo. Nos bajó a tierra algunos conceptos vinculados a la economía circular. La idea era generar en el docente ya como una especie de choque con la temática. Ellos plantearon con una Microbit acá en la frente y elegir el número, me gustó la idea. Hacer silencio y empezar a percatarnos de los diferentes sonidos que nos acompañan. Programar un motor, que es un ladrillo que puede cumplir miles de funciones. Reafirmar la importancia que uno tiene de hacer preguntas y de hacer justamente buenas preguntas para que el alumno pueda ir creando. Vemos mucha motivación de los docentes por aprender cosas nuevas, por utilizarlas en sus aulas. Que el docente más que nada se pudiera inspirar y trabajar con otro. Vamos sembrando como una comunidad de docentes, constructores de recursos educativos abiertos. La forma que se abordó por la tallerista fue muy interesante. Más que ser un espejo de que después la gente haga lo que hizo ella, como que abrió una ventana para que miremos adentro. Un proceso bastante interesante que les ofrece un montón de posibilidades a los docentes. Muchas veces los chiquilines están más conectados, bueno, solamente con lo tecnológico y podemos acercarnos más a lo emocional, más al sentir y pensar lo que estamos haciendo. Tratando de transitar experiencias que empiecen a permear otras posibilidades de cómo llevar adelante esta difícil tarea de la educación. Y siempre la formación es importante porque te permite estar como en continuo repensar lo que tú estás haciendo. Empezar el año con más fuerza, con más energía. Juntar a docentes que piensan la educación desde perspectivas muy diferentes y solo el hecho de juntarlo ya es bueno. Y al compartir, ves la experiencia de uno, del otro, distintos lugares del país. Un poco la idea es crear redes y vínculos porque creo que parte del ejercicio es cómo aprendemos de los otros de manera tranquila. Para mí es una propuesta única, rica en posibilidades de atender también a la diversidad de presencias que vienen a capacitarse. Por ejemplo, una actividad que tuvimos que tocarnos, que era toda una actividad para oír con sonido, y sin embargo se la adaptó para hacer que la música fuera a través del tacto. Me parece que estas instancias son súper ricas para renovar tu entusiasmo, tus fuerzas, tus ganas de hacer cosas. No tenemos que tener miedo de avanzar, por más que no tengamos todavía todas las respuestas, porque todavía nadie las tiene. Tirarse al agua, seguir experimentando y, bueno, viviendo. Me llevo unas hermosas experiencias como una puerta abierta para continuar creciendo en estos conocimientos.